Le doy la bienvenida a Margarita Zavala, es actual candidata a diputada federal y ex primera dama de México, en vivo desde la Ciudad de México, del Partido Acción Nacional. Por supuesto, Margarita Zavala, ¿cómo está? Buenas noches, bienvenida. Buenas noches, Fernando, un gusto saludar a todo tu auditorio. Muchísimas gracias por esta invitación. Al contrario, gracias por aceptar la invitación. Le pregunto, antes que cualquier otra cosa, ¿cómo está el expresidente Calderón, que dio positivo a COVID? ¿Cómo se ha sentido en estas horas? ¿Cómo está de salud? ¿Cómo lo ve? ¿Qué nos puede compartir? Bueno, he estado aislado y bien, con síntomas muy leves, lo cual es natural porque ya tenía una vacuna, así es que todo bien. Pero pues sí, como cualquiera debe aislarse. Pues sí. Y ojo, a subrayar lo que decía Margarita Zavala, ya tenía una vacuna, porque hay gente que se piensa que ya es completamente inmune porque tiene vacuna, cuidado, que no es así. Pues bueno, esperemos que siga así, que no vaya a ser nada fuerte, que sea leve, y vamos a estar pendiente, por supuesto. Margarita, quiero preguntarle una cosa. Hay crítica, por supuesto, muchos analistas dicen que no hay oferta política por parte de la oposición, hay un déficit de oferta política. Y yo le quiero preguntar, Margarita, ustedes como oposición, ¿a qué le están apostando para poder ganar no solamente la mayoría o quitarle la mayoría a Morena en la Cámara de Diputados, sino, bueno, las gobernaciones, presidencias municipales, en fin, etcétera? ¿A qué le apuestan? ¿A mal trabajo o rechazo a Andrés Manuel López Obrador, o tienen algo más que ofrecer? Híjole, Fernando, la verdad es que lo que estamos viviendo es la instalación de un régimen con un rostro claramente dictatorial. Tú acabas de incluso comentar una frase claramente del presidente de México metiéndose en las elecciones, y eso pues solo se ve y se escucha en regímenes totalitarios. No es exagerado decir que estamos ante la disyuntiva de democracia o dictadura. Llevamos 2 años como país de hablar de malas decisiones, de muertes, de contagios, de pésima asignación de presupuestos, de millones de pobres más, de un retraso en términos económicos, de una infraestructura que no se crea, ni física ni tecnológica, e incluso de 2 años de mentiras. Y eso ha dolido mucho al pueblo de México, y seguramente lo que es importante es que logremos sacar pues de ese dolor también la esperanza de poder tener un rumbo distinto, porque pues lo que tenemos ahorita, así como en términos de Ferrajoli, un gran jurista, decía, tenemos una mayoría omnipotente encarnada en una sola persona, en donde solo se escucha una voz, la que pusiste hace ratito. Y es una voz que representa pues un partido gobierno, que es el de Morena, y que tiene ahorita la mayoría simple, la mayoría absoluta y en conjunto la mayoría calificada, y que tiene todo el poder. Y en ese sentido, el riesgo de la democracia, de un suicidio de la democracia, es latente. Y entonces presentar en oposición, unirse para tener como objetivo que ese grupo en el poder, que ha demostrado claramente su decisión de romper con el orden constitucional, que ese grupo no tenga la mayoría absoluta, no me parece una propuesta menor. Y me parece que requiere de mucha valentía. Y a eso estamos convocando a los ciudadanos, ciudadanas, que en un voto útil, en términos de que el voto razonado y reflexionado, pues sea en favor de la oposición para que quite la mayoría absoluta que hoy tiene Morena. No es menor esa propuesta, es un momento histórico del país. Pero, y que significa mucha valentía también. Pero, Margarita, voy a marcar una pausa, pero estaba escuchando su planteamiento. En su totalidad, el planteamiento que escucho de Margarita Zavala es precisamente el objetivo Andrés Manuel López Obrador. El objetivo, restarle poder a Andrés Manuel López Obrador a través del legislativo, un rescate, dicen ustedes, de la democracia, el impedir el totalitarismo.
Todo esto, que puede ser visto como una propuesta, gira alrededor de la figura de Andrés Manuel López Obrador. Y entonces hay que ser realistas. Margarita, le digo, ¿cómo pensar que esto puede ser una propuesta cuando diferentes encuestas le dan a Andrés Manuel López Obrador una aprobación entre los mexicanos de entre el 59 y 62%, depende a quién consulte, pero entre el 59 y 62% de aprobación, que sería una de las aprobaciones más altas de la historia de México para un presidente después de casi tres años de estar en el poder? Me parece que el enfoque no va a tener calado cuando se tiene una aprobación de ese tamaño, cuando la oferta o la propuesta es precisamente restarle poder a ese que, de acuerdo a las encuestas, de acuerdo a las cifras, pues trae la mayor aprobación que se haya visto en nuestro país. Me responde después de la pausa, Margarita, si le parece. Este es el planteamiento, esa es la realidad, esos son los números, y ahí es donde, no sé si el mexicano y la mexicana están entendiendo como una propuesta o como que le están pegando al que ellos apoyan. Hago una pausa y regreso para escuchar a Margarita Zavala, actual candidata a diputada federal y ex primera dama de México, que me acompaña desde allá, desde la Ciudad de México. Actual candidata a diputada federal, ex primera dama de México, amigos de la Ciudad de México. Y escuchaba el planteamiento de Margarita Zavala sobre todo lo que la oposición pretende impedir o frenar por parte del actual presidente Andrés Manuel López Obrador. En muchos sentidos, justificado por declaraciones como la que escuchamos, por las iniciativas que ha tratado de presentar, porque se ha centrado la figura, porque se ha centrado el poder en la figura solamente del presidente Andrés Manuel López Obrador. Se entiende, Margarita, se entiende. Pero cuando la oferta, sí, y el objetivo de la oposición es ese, con un presidente con la popularidad que tiene hoy por hoy Andrés Manuel López Obrador, ¿no es contraproducente? No, ¿no falta algo más? Desde luego tiene que ver con el aquí y ahora, es de vida diaria, es la verdad es que se trata pues de ser la voz de quienes no son escuchados. Nosotros, o yo como le digo, seremos la voz de las mujeres a las que a través del presupuesto se les quitó la posibilidad de tener estancias infantiles, o la voz de los ciudadanos en donde les bajaron el presupuesto a los temas realmente de seguridad, o la voz de los jóvenes que están reclamando también un cuidado del medio ambiente y que sin embargo hoy están los recursos naturales como nunca en riesgo. Es decir, cuando se trata de un país de una sola voz, todos los demás no somos escuchados, y la propuesta va en ese sentido y tiene que ver con la mayoría absoluta o no en el Congreso. Entonces, por eso decía que no es una propuesta menor. También van gobernadores y diputados locales. Una reforma constitucional no solo es las dos terceras partes de la Constitución, sino también los congresos locales, la mayoría votan por tendrían que votar una reforma constitucional. Y hoy Morena tiene 18 congresos locales. Entonces, sí es mucho más de fondo, pero desde luego, pues decir que es democracia o dictadura, pues no me parece una exageración, sino una realidad. Ahora, sé muy bien que nos estamos enfrentando a una fuerza de todo poder, de un solo grupo, que se encarna en una sola voz, pero lo que estamos buscando es precisamente que sean escuchadas otras voces. No es otro tipo de competencia con respecto a una persona, sino que esta mayoría, que la oposición tenga la posibilidad de ser escuchada. Margarita, yo no voy a dar encuestas particulares, no lo voy a decir de acuerdo a la encuesta tal, pero haciendo mi trabajo, por supuesto, en muchas de las encuestas, en la mayoría de las encuestas que he consultado, si yo hiciera un balance de todas ellas, va a ser imposible prácticamente en los números que ustedes logren imponerse en el Congreso, que logren frenar el tema de la mayoría, qué es lo que está faltando. Y estamos hablando de una alianza, estamos hablando de PAN, PRI, PRD, pero cuando se suma el Verde Ecologista, cuando se suma el Partido del Trabajo al resultado que obtenga Morena, pues parece que no van a lograrlo. ¿Están conscientes de eso? No se puede hacer mucho más de aquí al domingo, ¿no? No, desde luego los ciudadanos tendrán que actuar, y yo estoy segura que van a actuar,
con mucha alegría y con mucha emoción de poner a México en otro rumbo y desde luego fortalecer una posición. Ahora, te voy a decir una cosa, Fernando. Por sí solo, ahorita Morena tiene una mayoría absoluta, tiene 258 diputados. Yo no creo que por sí solos vayan a lograr la mayoría absoluta. Y la mayoría calificada, que es la constitucional, tampoco la van a lograr. Y estoy convencida, y así lo marcan también las encuestas, pero sobre todo creo que lo marca el sentir ciudadano, que espero que saque, logremos que se saque mucha energía, mucha fuerza, y pues también le devolvamos la esperanza a nuestro país, que lleva muchos años de mucho dolor, y para eso serán estos días de reflexión. Espero que sean de reflexión y no para llenar las redes de mentiras y de presiones. Aún así, yo le pido a los ciudadanos, ciudadanas mexicanas, que saquen el amor y la fuerza que tienen con respecto a nuestro país para salvarlo de un régimen totalitario que no nos conviene a nadie. Y a nadie me refiero a cualquier mexicano. Margarita Zavala, ojalá podamos estar el domingo en algún momento, ya que haya algo de resultados en comunicación, para pues platicar lo que está ocurriendo en su momento. Espero que tenga la oportunidad, la invitación está hecha, en cualquier momento de la noche del domingo me encantaría poder contar con su presencia, Margarita. Me despido de usted porque, como sabe, tengo también invitado al expresidente Vicente Fox, que viene inmediatamente después de usted, porque bueno, son la oposición natural de Andrés Manuel López Obrador y su Morena y su 4T. Margarita, gracias, que esté bien de salud y que se mejore el expresidente Calderón, muy amable. Gracias, y somos demócratas, por eso vamos. Gracias, gracias, Margarita. Margarita Zavala, actual candidata a diputada federal, ex primera dama de México desde la Ciudad de México, valga la redundancia.